¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Para los que no me conocen y son nuevos por este canal, yo soy Helen. Y si no están suscritos aún, los invito a que se suscriban aquí abajo en la cajita roja. Hay un botoncito que dice suscribirse, el rojito, entonces ustedes le dan clic ahí. Es totalmente gratis y se puede suscribir para que no se pierdan ninguno de los videitos que yo subo semanalmente. Hace ya algunos días realicé el cambio del nombre del canal. Muchas personas me escribieron que les gustaba mucho el nuevo nombre. A esas personas un besito gigante, muchas gracias por estar pendiente de todos los cambios. Y con el cambio del nombre vino el cambio de la imagen también. Realizamos el cambio de la muñequita y de la animación de la muñequita que nos acompaña en todo lo que son los intros y también en el encabezado del canal. Entonces yo realmente espero que les guste muchísimo. Si es así, no olviden dejármelo en los comentarios. Cuéntenme qué tal les parece este nuevo intro y esta nueva animación. Si les gustan los colores, si no les gusta, bueno, cuéntenme qué les parece esta nueva imagen. Bueno, esta nueva imagen no habría sido posible sin la ayuda de mi hermana, quien me ayuda con todo esto. Ella es diseñadora gráfica y ella es quien realiza las animaciones y bueno, toda la ilustración y todo el rollo de la imagen. Entonces, si tú eres youtuber o si de pronto llegas a necesitar un trabajo como este, en la cajita de información también voy a dejarte el contacto directo con mi hermana para que puedas hablar con ella si de pronto alguno de estos trabajos te interesa. Ahora sí vamos a pasar con el tema del video de hoy. Hoy vamos a decorar piedritas. Esto es algo que está muy de moda en Pinterest, en varias redes sociales de como de todo esto de manualidades. Y a mí me encantó esta idea, entonces yo la voy a recrear para mi casa. Yo espero que a ustedes también les guste mucho. No olviden que tenemos Facebook y si ustedes recrean alguno de los proyectos que hacemos acá, nos encantaría que lo compartieran con nosotros a través de nuestro Facebook. Así que se los voy a dejar también en la cajita de información. Y bueno, sin nada más que decir, ahora sí pasemos a ver el video. Y por supuesto, de materiales será primordial conseguir piedritas en diferentes tamaños. Ustedes ya deciden cómo las quieren. Un Sharpie, un lápiz y un pincel finito como este. También vamos a necesitar acrílicos de colores, una tablita de MDF o la que tú tengas, pega escolar, escarcha, silicón caliente y estas arenitas de colores que me sobraron del proyecto anterior, que es de Totoro. Y ahora sí, lo primero que voy a hacer es acomodar las piedritas. Ustedes van a elegir lo que quieren hacer, si quieren un paisaje, si quieren esta colina de casitas, lo que ustedes quieran hacer. Y vamos a empezar primero acomodándolas. Entonces, bueno, yo quise hacer este arbolito y estas casitas, lo único que hice fue, miren, una rayita, dos cuadritos que son las ventanas y ya está. Y las fui acomodando sobre la otra piedrita para que se vea así como en una colina, como en la cima. A mí me parece que se ve muy bonito. Y esto es una inspiración en una imagen que vi en Pinterest y bueno, aquí voy a utilizar este rojo colonial para hacer los techos de la casa. Nos vamos a asegurar de pintar muy bien todos los bordes, de darle una capa pareja de pintura para que todo quede así como bien prolijo. Este pincel me facilita muchísimo el trabajo, pues porque ustedes ven que es finito, que es delgadito, que bueno, puedo ser bien precisa. Aquí voy a pintar el tronquito de mi árbol con este color de Pro Disney que es Tierra India. Estos vinilos se los recomiendo muchísimo, son muy muy buenos, su calidad es muy buena y son bastante económicos. Aquí en Bogotá los consiguen en el centro y bueno, se los recomiendo mucho. Después de haberlo pintado, que ya esto está seco, yo quiero envejecer mi tabla y quiero que no se vea tan clara. Entonces lo que hice fue utilizar el betún de Judea. Ustedes saben que se le pone un poquito de aceite y se empieza a batir y él empieza a soltar. Luego de esto retiro el exceso y va quedando el color oscurito. Lo voy a dejar de lado para que se seque y voy ya apliqué color a mis casitas y entonces voy a repisar esa línea que hay entre los dos colores con la ayuda del Sharpie para hacer como la división del techo y lo que son las paredes de la casa. Con este Sharpie también voy a marcar lo que son las ventanitas.
Ok, y aquí vamos con la parte del árbol. Miren cómo quedó mi tablita, se ve súper bonita. Y vamos con el árbol. Yo pinté dos piedritas en diferentes tonalidades de verde y voy a empezar a acomodar de nuevo todo mi cuadrito. Entonces voy a poner la piedrita base y sobre ella todas las piedritas que ya tengo pintadas. Les recomiendo que tengan cuidado de no juntar muy fuerte las piedras, de no chocarlas porque se pela la pintura. Entonces les recomiendo que tengan cuidado. Son súper fáciles de pegar, yo las pegué con silicón caliente y funciona maravillosamente bien. Entonces bueno, voy a pegar todas mis piedritas. Y ahora voy a poner este sol, que es otra piedrita pero pintada de amarillo. Ya está. También quise agregar un par de nubecitas y esas nubecitas las voy a pintar con este acrílico que es azul eléctrico. Entonces voy a poner una gotita y voy a empezar a pintar muy bien las piedritas. Las voy a dejar que se sequen y con un tono azul un poco más turquesa, un poco más claro, voy a darle como, no sé, como un efecto más clarito sobre ese azul eléctrico. Y con la ayuda de este pincel voy a lograr como el efecto que quiero. Entonces voy a tomar un poquito de pintura, retiro el exceso y voy dando como toquecitos sobre la piedra para que se vea distinto. ¿Sí ven? Se ve como con manchoncitos. Ese efecto es bien, bien bonito. Ok, aquí ya tengo mi cuadrito listo. Ya pegué las nubes, pero este palito me parece que se ve muy plano. Entonces con la arenita lo que hice fue rellenar con colbón o con pegamento blanco. Y bueno, voy a poner la arenita amarilla aquí. Y con la arenita verde y un poco más de pegamento voy a crear una base verdecita, como pasto puede ser. Y ahora, como ven, estoy poniendo mucho pegamento blanco o pega escolar, porque esto nos va a servir como barniz para que nuestras piedritas no se pelen, primero, y segundo, para que le dé un toque como brillante. Ok, ahora con la cola blanca o con el pegante escolar voy a hacer unos puntitos en el cielo de mi colina de casitas para hacerle como, no sé, unos destellitos brillantes. Voy a poner la escarcha con mucho cuidado. Y retiro el exceso y ya está listo nuestro cuadrito. ¿Qué tal les pareció? Mis amores del mundo entero, yo espero que realmente este video les haya encantado. A mí realmente me fascinó el resultado de todo el proyecto en sí. Me encantó, me parece que se ve precioso y es un muy buen elemento decorativo. Yo espero que les haya gustado de verdad. No olviden que si no se han suscrito, se pueden suscribir aquí abajo en el botoncito rojo. Y bueno, mis amores, conmigo será hasta la próxima. Un besito. Adiós.